Espera, chico. ¿Te ayudo? No tengas miedo, yo te puedo ayudar. ¿Qué tal si hacemos algo? Te ayudo y tú me guías al pueblo, ¿sí? Sostén esto. ¿Cómo te llamas? Yusuf. Es un bonito nombre. Yo me llamo Sajid. Soy el nuevo imán del pueblo. Oye, ¿por qué no hablas? Lo siento mucho. ¿Naciste mudo? ¿Lo recogiste tú solo? ¿Estás recolectando leña? Oh, ya veo. Lo haces para venderla. ¿Ya llegamos? ¿Dónde vives? Nos vemos después, ¿de acuerdo? Estoy aquí. ¿Me buscabas? Ven, acércate a mí. ¿Por qué no me miras? ¿Habías visto a alguien más bella que yo? Soy tuya. Te daré todo lo que me pidas, todo. Basta, vete ya. Admítelo, mi belleza te dejó impactado. Acéptalo. Te daré todo lo que jamás has imaginado. ¿Quién eres tú? Es imposible que no sepas quién soy. Sajid, yo te conozco desde hace mucho. Ven. No lo pienses más. No quiero volverme loco. Tengo miedo de ser prisionero de mis propias tentaciones. Thank you.
quiere de mí. ¿Se habrá caído? Oh, por Dios. ¿Qué sucede, niños? ¿Sigan jugando? ¡Sí! ¡Voy a crecer! Se los dije, pero no me hicieron caso. Sí, no lo dudo. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Sentí que mi corazón se detuvo. Hay algo que no me gusta de ese niño. ¿No es el hijo de Hashem? Él trae mala suerte como su padre. Por eso nunca invitamos a su padre al árbol de los deseos. Iman, Chomsi, Ali y Hassan están jugando. ¿Qué? Están jugando fútbol. Ya verán cuando los vea. Es inaceptable. Esto se tiene que acabar. ¿Acaso no les da vergüenza jugar con los niños? No toleraré esto. Cálmese un poco, Iman. Cálmate, por favor. Démosle la bienvenida. Tranquilícese. Tiene razón. No te metas. Nada de tradiciones y costumbres. Esto la religión no lo permite. Es mejor no decir nada. ¡Ali! ¡Hassan! ¡Vengan acá! ¿Qué les he dicho? ¿Cuántas veces les he dicho que está prohibido jugar? No lo haremos de nuevo. ¿Por qué nunca escuchan? ¿Acaso creen que el fútbol es mejor que la bendición del árbol de los deseos? Esto es un lugar sagrado, no un campo. ¿Esto les quedó claro? Ahora lárguense de aquí. ¡Váyanse! Oiga, ¿qué fue todo eso? ¿Por qué los castigó? ¿Y este qué? ¿Quién se cree que es? No tiene moral para hablarme así. Solo Dios nos guía. ¡Escúchame! Mejor no diga nada, o si no... ¿O si no qué? Mi deber es alzar la voz cuando algo está mal. Todo esto es culpa suya. Cometiste un pecado. Y es considerado un crimen. Sí, sí, claro. Ahora jugar es un crimen. Me disculpo por no presentarme en su momento. Mi nombre es Sajid, el nuevo imán. ¿Cómo? Tenemos otro imán. Así es. Soy el imán del pueblo. La verdadera religión no nos impide ser felices. Está muy equivocado. Así que el culpable aquí no es más que usted.
Así que le diré algo más. El árbol de los deseos es un mito. Arrepiéntete ante el poder de Dios, ¿no le temes? Un imán que juega en lugar de concientizar. ¿Quién eres tú para hablar del árbol de los deseos y decir tan tranquilamente que es un mito? El fin del mundo se avecina, señores. Escucha, imán. El fin está cerca y no puedes evitarlo. No hay nada que hacer y tampoco tengo tiempo para perder con un necio hereje que se hace llamar imán. ¡Quítense! ¿De verdad es el imán del pueblo, señor? Así es, amigo. Uno también juega fútbol. Adelante. Oh, vaya. Es nuestra mezquita. Algo pequeña, pero acogedora. Es el primer imán educado que viene. El señor Samsi fue nuestro imán durante 20 años. Ahora es su turno. Los niños aprenderán el Corán gracias a usted. Espero que vengan buenos tiempos. ¿Y esa pintura? Es del imán Samsi. Una imagen del árbol de los deseos. El árbol sagrado del pueblo. Todos se reúnen allí. ¿Y qué está haciendo en la mezquita? Saquémosla de aquí. Con gusto lo haré. No soy como Samsi. Pero qué bella voz. Primera vez que me llaman a orar con tanta gracia y belleza. ¿De dónde salió esta imán? ¿Y el imán Samsi? Lo hace muy bien, le sale del corazón. ¡Cállate! Está desafinado. ¿O acaso te gusta? Dice ser un imán, pero quiere desviarlos de la verdad. Dios nos ampare. Un imán debe ser un modelo a seguir. Con él no nos salvaremos. Lloverán piedras sobre nosotros. Habrá un terremoto y la tierra colapsará. Verán lo que advertí. ¿Qué les dije? Solo el árbol bendito nos protegerá de la maldad. Es el único refugio de salvación en el que podemos confiar. Ahora oremos. Espero que sepa hacerlo. Vamos todos, acérquense. Yo creo que Dios sí, está adelante. Dios está adelante. Dios está adelante. Vamos a orar. Vamos a buscar. Sí, prepárate. Sí, yo me quedaré. Vamos a pedir por la familia. Vamos. Voy a acompañar. Sí, veamos. Bien. Dios es grande. Dios es grande. Oremos juntos. No oraré con un hereje. Dios ahora es todos grande. Se hacen llamar imán. Dios los Dios perdone. Es glorioso. De ahora en adelante oraremos separados. Dios todopoderoso. ¿Y el árbol? ¿Dónde está la foto del árbol? Dios escucha a ¡descarado! Quienes oran. ¡Hereje! El Señor es misericordia. Ahora él... es el imán de la Dios mezquita. Es amor. Y sabe lo que ya es bueno. Ya lo veremos. Acabaré Dios con es él. Grande. Vamos. Vamos, pasa.
¿Vendiste la leña? Dime, ¿te gusta leer? Puedes tomar el libro que quieras. Esperan por usted, Iman. Un momento. No tienes que irte. Revisa los libros. Vuelvo enseguida. No tardaré mucho. Veo que conoce a Yusuf. Lo conocí hace poco. ¿Por qué no habla? No lo sabemos, señor. Por lo que sé, es por la muerte de su madre. Vive con su abuela. Solemos llamarlo Yusuf el leñador. El pobre recoge leña en la montaña y luego la vende. Es mucho esfuerzo por poco dinero. ¿Y le gusta leer? Es muy inteligente y dotado. Jamás olvida lo que lee. Su padre, que esté en la gloria, quería enseñarle. ¿A dónde vamos? A una reunión. La gente quiere verlo. Adelante. Soy imán primerizo, pero estoy muy feliz de estar aquí. Me gusta mucho el pueblo. Bienvenido. Ya que eres el imán, te preguntaré algo. ¿Qué hizo Satán para que Dios sacara a Adán y Eva del paraíso? ¿Te lo enseñaron en la escuela? Satán es una prueba para los hombres. El Señor nos envió a este mundo para adorar su grandeza. Alabado y a Satán para ponernos a prueba. Poderoso, alabado sea. No sabes lo que dices, hijo. ¿Lo oyeron? Yo te lo explicaré. Hace mucho tiempo, al momento de la creación, el cielo tenía dos puertas grandes. La primera era custodiada por una cigüeña. Y en la segunda puerta había una serpiente. Un día, Satán entró al Edén para corromper a Adán y a Eva para que cayeran en la tentación. Primero se acercó a la cigüeña y le dijo: ¡Qué hermosas plumas tienes! Jamás he visto semejante belleza. Mi corazón quedó cautivado por tu belleza y encanto. La cigüeña descubrió la presencia maligna, voló sobre su cabeza y dijo: Que no podía pasar. Satán escapó rápidamente. Pero con astucia, intentó pasar por la otra puerta. Allí, encontró a la serpiente, que en ese momento era un animal encantador con grandes alas. ¿Saben lo que les dijo? Mi querida serpiente, jamás he visto una criatura tan encantadoramente mágica. Eres la criatura más hermosa del mundo. Como la serpiente quedó encantada con los halagos, miró alrededor y dijo: él puede entrar. Entra, pero que nadie te vea. Así Satán entró al paraíso y engañó a Adán y a Eva para que los expulsara. Es por eso que Dios maldijo a la serpiente y le cortó las alas para que se arrastrara. Pero el castigo no fue solo ese, porque él se convirtió en su voz. Quien mate a una serpiente y la pisotee vivirá en el paraíso eterno. Eso fue lo que pasó. Oh, Dios mío, bendice a mis maestros. Eran sabios. Señor, mi hijo se muere. Ayúdeme. No te preocupes, Osman. Vamos rápido. Yo me hago cargo. Sí, vamos a hablar. ¿A dónde llevas al niño? Eso no te incumbe. Dios salve al niño. Dios quiera que el niño se salve. ¿Qué harás? Lo llevan al árbol. ¿Al árbol? ¿Para qué? Dios quiera. El imán Shamsi cree que el árbol lo sanará. Mal. Vamos todos. Pero se va a salvar. Hay que ayudar. Ese niño está enfermo. Hay que llevarlo al doctor.
Es imposible que los doctores lo curen. Solo el árbol sagrado podrá hacerlo. ¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loco? ¡Ah, silencio! ¡Vamos! ¡Alto! En el nombre de Dios. ¡Dámelo! Bien. Dejaremos el niño aquí solo. Hasta mañana, por la mañana. Con la voluntad de Dios, el árbol lo sanará. Y mañana, el niño estará sanado. No hay otro modo. Sentémonos. Oremos. En el nombre de Dios Todopoderoso, agraciado y misericordioso, Señor, salva al hijo de Osman que está ante este árbol. Señor mío, te pedimos por la salud del hijo de Osman. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué? ¿Creen que este árbol lo curará? Hay que llevarlo con el doctor de inmediato. El bebé empeorará si no lo llevan. ¡Aléjate! ¿No escuchaste lo que dijo? Largo de aquí. Señor, ¿acaso no hay nadie aquí que crea que esto es una locura? No te gusta este árbol, pero es la sombra de los santos justos. No te ¿Los santos justos, que... dice? Así es. Mis maestros decían que bajo este árbol se encontraban los santos justos. Aquí venían a refugiarse. Y por eso está bendecido. Cura todas las enfermedades. Y es donde nos refugiamos. Solo Dios es quien sana, no un pedazo de madera. Arrepiéntete de lo que dices. Por el nombre de Dios, ocúpate de tus asuntos, joven idiota. Ahora largo de aquí. ¡Lárgate! Espero un poco más. No hay que esperar en vano. Nadie vendrá. ¿Por qué cree eso? Ayer la mezquita estaba llena. Nadie quiere orar contigo. Que Dios la bendiga. Que el Señor esté contigo. Soy Sajid, el nuevo imán. Le traje unos libros a Yusuf. Bienvenido. Usted es un iluminado, maestro imán. Gracias, venga, se lo agradezco. Adelante. Antes de que Mahoma recibiera la profecía, tuvo paz. Había 360 estatuas en Kaaba. Además, cada familia en la Meca tenía una estatua adentro de su casa. Todos y cada uno en la ciudad las adoraban. Les pedían ayuda y protección para todos. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la lectura? Este libro habla del periodo preislámico. Hay otros más, pero te los daré cuando termines este. Este pueblo necesita gente consciente, personas que sepan leer y escribir. Espero que tú seas uno de ellos. Combatiremos los mitos, la ignorancia y las mismas artimañas de Satán, ¿bien? Muy bien. Aquí tiene. Muchas gracias. Con gusto. Enséñele todo lo que sabe a mi nieto. No quiero que crezca y sea como Shamsi. Su madre sufrió durante su enfermedad. Shamsi no dejó que se tratara. Dijo que el árbol de los deseos la salvaría, pero su condición empeoró. Un día le hicimos ofrendas al árbol y Shamsi nos dio un papel.
Nos dijo que esperáramos a la mañana siguiente. Por la noche, enterramos el papel, pero ella nunca sanó y murió. Este niño quedó huérfano y desde ese día no ha dicho ni una sola palabra. Señor, ¿es cierto que el árbol está bendecido, como dice el imam Shamsi? ¿Que los santos justos se encuentran allí? Le juro por Dios que eso me confunde. Guíenos por el camino de la verdad y no por el de la ignorancia. Veo que te gusta mucho leer. ¿Pasa algo? ¿Por qué te cubres la nariz? ¿Hueles algo? Cálmate, Yusuf. ¿Por qué tienes miedo? En el nombre de Dios. Toma. Gracias, imán. No te lo quites del cuello. Muchas gracias, señor imán. Ese joven no es un imán. ¿Sabe usar el velo como yo? Claro que no. Tampoco sabe recitar como yo, y mucho menos hacer un contrato. ¿Vieron que puso en duda nuestro árbol? ¿De verdad quieren que sea el nuevo imán del pueblo? ¿Saben algo? El diablo lo envió a nuestro pueblo para que corrompa nuestras mentes y corazones. No es un imán. Es solo un hereje, se los digo yo. Eso no se lo permito. Los imanes anteriores pensaban como él. El imam Sajid nunca se equivoca y honestamente solo dice la verdad. ¿Por qué lo defiendes, amigo mío? ¿Cómo te atreves a compararlo con nuestros maestros? Imanes como él, lo único que saben es de fútbol. Señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué quieres? Quisiera hablar de algo importante. ¿De qué será? Sobre lo que pasó anoche en el leño. Primero, es el árbol de los santos justos. Mide bien tus palabras antes de hablar, porque no voy a escucharte. Escuche bien. Usted fue el imán del pueblo porque no había nadie más que lo fuera. Puede estar en lo cierto o puede que no. ¿Pero no le da vergüenza hacer que esta gente le pida ayuda a un árbol? Esto es un pecado. En otras palabras, politeísmo. Debemos unirnos para ponerle fin a esto. No exageres. ¿De qué politeísmo hablas? Por tu bien, haré que no escuché. Adoramos al árbol, es como un dios. Fuimos bendecidos con el árbol de los santos justos. Pero nosotros no traicionamos nuestra fe. Es normal que lo apreciemos, es nuestra bendición. ¿De dónde sacó eso? ¿A cambio de qué? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Quiere que creamos lo que dice? Mantiene ignorante a la gente. ¡Con eso del árbol! Dígame la verdad. ¿Qué ofensa a Dios es esta?
¡Qué vergüenza! Con esto me demuestras que no eres más que un ignorante. Eso me pasa por detenerme a hablar con cualquiera. Veo que no tienes idea de los milagros. Es un árbol milagroso. Y Dios lo protege. Te lo repetiré hasta el día de la resurrección. Mejor déjame tranquilo y no me molestes. Ocúpate de tus asuntos. No he terminado. Olvide lo que hablamos. Nos regimos por el Corán y los hadices. Veamos lo que dicen. Vamos, ¿acaso tiene miedo? Si usted está en lo cierto, le prometo que lo seguiré y no dirigiré más una mezquita. ¡Déjame solo! Dime, ¿quién te has creído tú? ¿Qué te hace pensar creer que estás a mi altura? Lo único que sabes es de fútbol. Muy buenas tardes. Paciencia. ¿Puedo unirme? Por supuesto, bienvenido. Sí, el señor Iván es una gran persona. Voy a encontrar las respuestas. Sí, por supuesto. No puede ser un imán y estar allí sentado con apostadores. Buscaré a los demás para que lo vean. Sí, vamos ahí. Vamos, vamos, caminemos. No vamos a verlo, vamos, tenemos que llegar. Debemos verlo. No se dejéis. Vamos, vamos. Sí, así es. Vamos para allá. No me gusta que el imán haga eso. Sí, sigamos. Está bien. No nos gritamos. Vamos. ¿Quieren verlo apostando? Vamos, véanlo. Pasen y mírenlo ustedes mismos. ¡Vamos, adelante! Vamos, vamos a verlo. Entremos. Adelante. Vamos, pasen. Sí. Entren. Entren a verlo. Vamos, sí, pasen todos. Supuesto. No se detengan. Vamos, vamos, adelante. Vamos, tenemos que llegar. Sí. No se detengan. ¿Qué te parece? Es increíble. Vamos, ¿ya lo vieron? ¿Les gusta su imán? Está bien. Adelante. Únase a la plática. No tenemos. Les juro que es el diablo. ¡Quítense! ¡Permiso! Pasen. Siéntense. Sí, está bien. Bienvenidos. Quiero sí, permanecer aquí. Me gusta. Vamos a escuchar. Necesito lo que dices ahí. ¡Yo soy mejor saber la leña! ¡Quítate la leña y rápida! ¡Quítate la leña rápida! ¡Eso es! ¡Fuera de quítate, aquí! ¡Quítate! ¡Rápese la leña! ¡Vámonos por allá! ¡Eres el cordón! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Siempre callado. Nunca ora sobre el árbol sagrado. Y tampoco le cuelga plegarias. ¿Lo vieron? ¿Tiene buena voz? Claro, usa magia negra. Vino a maldecirnos y corromper al pueblo. Vamos. ¿A dónde van? Van a orar al árbol de los deseos. ¿Por qué? Le dijo a todo el pueblo que si predicaban contigo, les caería una maldición o sus familias morirían. La gente tiene miedo. ¿Cómo es posible que le recen a un árbol? Pero eso es paganismo, politeísmo. Mi trabajo no es solo dar el rezo. Es guiarlos por el camino de la verdad. Cuando sus creencias están cerradas, es mi deber como imán. ¿Y qué propone? Acabaré de raíz con esta superstición. Comenzaré con
el árbol. ¿Ese no es Yusuf? ¿Yusuf? ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? Déjame ayudarte. ¿No crees que está pesado? Es como te decía, ¿no es ese el imán? Ahora resulta que es un imán leñador. ¡Qué gracioso! ¿Cuándo se ha visto? ¿Qué te pasó, Yusuf? ¿Por qué dejas que el imán cargue la leña? No se preocupe, no está tan pesado. Dígame, ¿dónde puedo dejarla? No se preocupe, maestro, déjela donde pueda. Veo que no les queda mucha leña. Es muy difícil encontrar leña seca en las montañas y está prohibido cortar árboles jóvenes. Pero así está bien por ahora. Dios proveerá. Mañana la venderé en el mercado para comprarle unos zapatos a Yusuf. ¿No hay más madera en las montañas? Mañana iré con él para ayudarlo. No queremos molestarlo. No se preocupe. El único árbol seco que queda es el árbol de los deseos. El árbol de los deseos es solo madera. Sajid, hijo mío, despierta. ¿Quién eres? ¿Cómo lograste entrar aquí? Sálvame, hijo mío. Fui víctima de mi propia ignorancia. Ayúdame. Ten, con esta hacha corta el árbol. Hazlo por mí, por el bien del pueblo y sobre todo por Shamsi. Te lo pido, libérame del demonio. Ayúdame. ¿Eso es fuego? ¡Dios mío! ¡Es la casa de Yusuf! ¡Es fuego! ¡Vamos! 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 ¡Alguien ayude a mi nieto que está dentro! ¡Por favor! ¡Ayúdenlo! ¡Va a morir allí! ¡Ayúdenlo, por favor! ¿Por qué pasó? ¿Qué se subió? ¡Pobre Yusuf está allá adentro! ¡Por favor, sálvelo! ¡Vamos, ayúdenlo! ¡Va a morir allí! ¡Ayúdenlo, por favor! ¿Qué es eso? ¡Hagan algo, por favor! ¡Alguien ayude! ¡Vamos, Yusuf está bien! Por favor, vamos a ayudarlo. Maldito Satán. En el nombre de Dios Todopoderoso y Misericordioso. Sí, vamos. Hagan algo, por favor. Ayúdenlo, por favor. ¡Va a morir! ¡Alguien, por favor, por favor! ¡Tienen que hacer algo! ¡Allí viene, allí viene! ¡Espera, está saliendo! ¡Miren, lo rescató! ¡Salió como un pájaro! Parece que está bien. Vamos a ayudarlo. Parece que está bien. Vamos. Con cuidado. ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yusuf! Finalmente sacaron a Yusuf. ¡Qué bueno! Vamos, señor Shamsi. Hay que asistirlo. ¿Quién hizo esto? Traigan agua, por favor. ¿Por qué me preguntas eso a mí? Vamos a colaborar entre todos. Porque encontré esto adentro. Sí, y le pertenece. Qué bueno. No. No, aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. No me ataques. Aléjate. ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Déjame solo! No hables más en mi nombre, Shamsi. De lo contrario, te cortaré en mil pedazos. ¿Te quedó claro? ¡Tom!
toma esta hacha y corta el árbol por mí, por el bien del pueblo y sobre todo por Chamsi. Cortaré ese árbol por Yusuf, el pueblo, Chamsi, mi salud, mi religión y por mi Dios. Mi trabajo es erradicar esos mitos. En el nombre de Dios lo voy a hacer. Yusuf necesita leña. Lo haré. Acabaré con esto. De una vez por todas. Maestro, ¿pero qué hace aquí? Vine a verte, hijo mío. ¿Cómo va todo? Salvaré al pueblo de la ignorancia y la superstición. Adoran un árbol, se refugian en él y les pide que lo sane. Lo llaman árbol de los deseos. Esto es politeísmo. Derribaré el árbol para que vean la verdad con sus propios ojos y finalmente vayan por el camino correcto. Acabaré todo con mis propias manos. Dime, ¿qué tiene de malo? No es nada malo, hijo mío. Has cambiado. Déjalos que hagan lo que quieran. Déjalos ser felices. ¿Pero qué dice? Tú me enseñaste lo que sé. Todo lo que sé es gracias a ti. Que las supersticiones son enemigas del hombre y nos hacen desviarnos de la verdadera religión. ¿Acaso todo era mentira? ¿Y a ti qué te importa? Ese no es tu trabajo. Tú debes orar, ayudar en los funerales y recibir tu salario. Eso es todo. No. Es imposible que digas esas cosas. No eres mi maestro. ¿Quién crees que engañas, cariño mío? Sé que te irás de mí para siempre. ¿Sajid? Te estaba esperando. Siéntate un rato. ¿Me recuerdas? Iva, ¿cómo es posible que me hayas olvidado? Siempre pasaba por tu casa y tú siempre me espiabas desde el jardín. Te deseo con toda mi alma. Tus manos son tan hermosas. Señor, no me dejes caer en la tentación. Son las mismas hermosas manos, los mismos dedos. Te conozco, sé lo que eres. Pronto caerás en mi trampa. No escaparás de mí, te lo juro. Sajid, no caigas en las tentaciones. Tu fe es mucho más fuerte. No te rindas. ¡Alto! No dejaré que lo hagas. Si lo destruyes, tú caerás. Sé quién eres. Eres la culpable de lo que está pasando en el pueblo. Te aprovechas de su ignorancia y los desviaste de la verdad. Eres el diablo en persona. Hiciste que adoraran este árbol, pero esto se acabó. Derribaré este árbol. Como el maestro Abraham destruyó las estatuas, ya lo verás. Despertaré a todos y no podrás detenerme. No puedes cortar el árbol. Claro que lo haré. No engañarás más a nadie. Le pondré fin a todas tus artimañas y engaños. Así es. Somos más fuertes que tú. No permitiré que engañes a nadie más. Se acabó. Llegó tu final. Sufrimos por tu culpa, pero ya no más. ¡Se acabó! Te destruiré por completo. No engañarás a nadie más de nuevo. Hijo de Adán, no puedes matarme. ¿Acaso no lo sabes? Seguiré viviendo hasta el día de la resurrección.
Nunca moriré en este mundo. ¿Qué te parece si dejas tu trabajo? Sé que tu sueldo no es bueno, pero sé que le tienes cariño a Yusuf. ¿No quieres que deje de cortar leña? Le tienes cariño, pero no tienes dinero para darle un futuro. ¿Acaso me equivoco? ¿No es así? Correcto. Con tu sueldo se te hace imposible alimentarte bien y vivir. Tengo una oferta para ti. Solo prométeme que dejarás en paz el árbol. Este es el trato. Cada día tendrás una de estas. Una pieza de oro al día. Son 30 libras al mes, 365 monedas al año. Piensa en Yusuf y también en su pobre abuela. ¿Quieres que tenga una vida feliz el resto de su vida? No. Cortaré el árbol de una vez. Un momento. ¿Yusuf? ¿Señora? ¿Por qué quieres derribar el árbol, hijo mío? ¿Qué es lo que quieres demostrar? Si lo haces, buscarán otro que adorar. Ríndete, vamos. Recibe el dinero. Así ayudarás a quienes más lo necesitan. ¿Tanto quieres derribarlo? El árbol seguirá aquí y podrás hacerlo cuando quieras. Te lo prometo. Cada día encontrarás una debajo de tu almohada. Ayúdate. Vamos. Tómala. Adelante, es tuya. ¿Qué pasa? Ni lo pienses, no me rendiré. Me están engañando. Y no caeré en eso. Debes controlarte, Sajid. Es el mismo demonio. ¡Satán! ¡Satán! Piensa en todos a los que ayudarías. Todos los niños con hambre. Piensa en ti mismo y a quienes podrías ayudar. Que sean felices. Te daré una moneda de oro al día, ¿de acuerdo? Eres el imán del pueblo. Debes ayudarlos. Hazlo por ellos. No tienes nada que perder. Inténtalo. Vamos. Toda tuya. Buenos días, señor. Pensé que estaba enfermo. ¿Qué ocurre? No dio la oración matutina, señor. Me quedé dormido. Muy bien, señor. Pensamos que estaba enfermo. Ahora, presten atención. ¿Qué ocurre aquí? Los reuní aquí para contarles la historia del árbol de los deseos. Los reunió para hacer las lecturas. Este árbol fue el refugio de los santos justos y es legendario. Vamos, tiene razón. Queridos hermanos, por Dios Todopoderoso, ¿han visto lo milagroso que es este árbol para sus vidas? No hemos visto nada. Yo, gracias a Dios, he sido el único imán de este pueblo por muchos años.
Y solía cantar las plegarias de rezo parecido. Cada día. ¿Acaso he dejado mis obligaciones y no he dado mis plegarias diarias? No. Se los dije. Ese señor no es un imán. Solo quiere corromperlos. Él dice que todo es una farsa. Y ni el árbol de los deseos se salvó de sus engaños. ¿Cuándo acabarán las infamias? Él quiere acabar con nuestras tradiciones. Yo se los he dicho y ustedes lo han visto. Sí, tiene razón. Estoy en mi oración matutina. Oh, Iman, buenos días. Quiero decir buenas tardes. Si seguimos así, debe eliminar la oración matutina para siempre. ¿Qué tal si dejamos de orar? ¿Qué les parece a ustedes? Tiene razón, Iman. Herejes. Nuestro imán es joven, pero es un profesor de religión. No me digas. Se equivocan. Es cierto que hoy faltó al llamado a orar, pero ¿por qué deben exagerarlo todo? Ellos tienen razón, Hussein. Es cierto. He seguido al demonio. ¿Oyeron eso, compañeros? Lo admitió por cuenta propia. Es un seguidor del demonio. Señor Chamsi. ¿Qué pasa? Ahmed se volvió loco otra vez. ¿Otra vez? Bien, vayamos al árbol de los deseos. Llevémoslo a él también. Acompáñenme. Vamos, no se quede. Sí, vamos. Señor, sí, así es. Normalmente le responde. ¿Qué cambio hará ahora? Será mejor dársela a Yusuf. La necesita más que yo. Bien, lo haré luego, cuando tenga un poco más. Sí, mis problemas se acabarán. Y le daré una vida a Yusuf, un trabajo digno. ¿Ese no es el nuevo imán? No, este se equivocó en una parte. ¿Cierto? Sí, cierto. Sí, cierto. Alabado sea Dios. ¿Qué le pasó a mi voz? ¿Será posible? ¿Será? ¿Que el oro cegó mis ojos y mi corazón? Debo tener cuidado. Tomaré el control de nuevo. Piensa en Yusuf. Y recuerda que todo el pueblo depende de tu decisión. ¿Crees que cortando el árbol los ayudarás? ¿Crees que cortando el árbol los ayudarás? Felicidades, hijo de Adán. Estás ganando el oro, y es lo correcto. Dejaré que prediques cuando quieras. Buenos días, ¿cómo están? ¡Buenos días! Señor, señor, el imán colgó la pintura del árbol de nuevo. No puede ser. El imán se está comportando. Ah, me parece muy bien. Concéntrense. Mucha abundancia. Bien, coloca esto por acá. Te pido también por mis amistades. Sí, es claro. Para que mejore pronto económicamente.
todas las heridas de su corazón. Manden sus oraciones. Manden sus oraciones. Sí, esto no está nada bien, señor. Necesito que intervengas. Necesita recuperarse pronto. Lo veo muy callado, Iman. Necesito dinero y un trabajo. No le hacen daño a nadie. Mi niño necesita recuperarse pronto. Señor, te lo pedimos en tu nombre, por favor. Por favor, hazme ese milagro. Una vez, mi profesor me dijo algo muy importante. Llegará el momento en el que la obscenidad y los pecados en este pueblo aumentarán. Y alguien aparecerá para sacar a todos del camino. Tienes razón, es así. Sí. ¡Qué gran noticia! Veo que finalmente encontró el camino correcto. Lo felicito. ¿Qué hacía en el árbol de los deseos? Solo daba un paseo. Primero debe hacer el ritual. Debe arrodillarse y pedir su bendición. Ese árbol es un milagro de Dios Todopoderoso. Vi cómo la luz descendió sobre él con mis propios ojos. ¿No es sí, así? Claro, sí, claro, es muy cierto. ¿Yusuf? ¿Me estabas esperando? ¿Por qué me das el Corán? ¿Quieres que lo recite? ¿Recito este versículo? ¿A dónde vas, Yusuf? ¡Espera! Aquellos que reciban oro y plata y lo gasten de forma incorrecta para Dios han de sufrir un doloroso tormento. Buenos días, señor. Buenos días. Olvidó de nuevo hacer el llamado del amanecer. ¿Le pasa algo, Iman? He estado muy cansado estos días. No sé qué me pasa. No puedo levantarme temprano. Déjalo, Hussein. No culpes al Iman. Esto le pasa a los jóvenes. Querido Iman, sus seguidores lo esperan. Están ansiosos por oír sus enseñanzas. No los haga esperar más. Bien, voy enseguida. Me vestiré y saldré. Seguro, tome su tiempo. ¿Me ves así? Él era un chico y ahora es un adulto. Y estaba completamente equivocado. La religión es lo que nuestros ancestros nos dejan. ¿O me equivoco?
Ellos eran más sabios que nosotros. Y el imán ahora lo entiende así. Verás cómo creer en el árbol de los deseos. ¿Qué te puedo decir? Dejaste que se convirtiera en una copia tuya. Hablas en nombre de tu maestro, pero también era el mío. ¿Qué quieres decir? El maestro nunca dijo lo que según tú dijo. Siempre pensaba antes de dar una respuesta apresurada. Te pido que no hables más de él. ¿Acaso no dijo que el Corán era nuestra única guía? ¿O es mentira lo que dijo? Dios lo tenga en su gloria. Pero tú debes pensar en nuestro libro antes de hablar. Fue lo que el maestro nos enseñó. Todo ha cambiado mucho, pero es el imán. Trajo muchos libros de religión. Cuando los leo, aprendo mucho. Dime, ¿tú has leído alguno? Es mejor que olvides al maestro. Debemos abrir nuestras mentes. Créeme, luego será tarde. Y todo el pueblo se reirá de ti. No hables más en mi nombre, Shamsi. De lo contrario, te cortaré en mil pedazos. ¿Te quedó claro? Seguro. Está muy bien. ¿Todavía tienes esos libros? Entonces, ¿qué esperamos para leerlos de una vez? Vamos. Vamos, te sigo. Dios es grande. Y escucha a quienes oran por él. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Definitivamente. Dios es grandioso. Él escuchó mis oraciones. Dios es amor. Dios es amor. Estoy convencido. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea el Creador. La gloria de Dios descienda sobre ustedes. Alabado sea el Creador. Lo siento, Imán. Le tengo mucho aprecio. Tenía esperanzas en usted, pero creo que me equivoqué. De ahora en adelante dejaré de ser su siervo. Siga contando todo el dinero que tiene. Sí, es cierto. Bueno, vámonos ahora. Sí, vámonos. Bien, vamos. Vamos a buscar la solución a este problema. Por supuesto. Dios escuchará nuestras oraciones. Tiene razón. Estoy seguro. Tienes una razón. No se preocupe, Imán. Todo tiene solución. ¿De qué monedas habla? Parece que tiene muchas. No lo entiendo. No sé a qué se refiere. Bueno. Yusuf, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sabrá algo sobre el oro? Claro que lo sabe y vino a robártelo todo. No permitas que entre. Te pregunté qué haces aquí. Estoy ocupado. Léelo tú mismo. Estoy muy cansado. Córrelo de aquí. No permitas que nadie entre a tu casa. Vuelve más tarde. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te tapas la nariz? ¿Insinúas que huelo mal? ¡Dímelo! Quiere robar tu oro. Échalo de una vez. ¡Vete de aquí, Yusuf! ¡Vete inmediatamente! Él sabe dónde escondes el oro. ¡Fuera de mi casa! ¡Largo! ¡Fuera de mi casa, ladrón! ¡Largo! ¿Qué he hecho? ¿Qué me pasa?
¡Yusuf! ¡Yusuf, espera un momento! ¡Yusuf, espera! ¡No te vayas! ¡Perdóname! Hiciste lo que debías y te disculpaste. No le des importancia. Es mejor que se vaya. Tu oro es lo más importante. Ese oro es lo que te hace feliz. ¿Lo entiendes? Caíste en mi trampa. Ahora te tengo en mis manos. Veamos lo que puedo hacer contigo. Yusuf, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Dime por qué lloras, hijo mío. Cuéntame, corazón, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te hicieron? Oh, no. Lo he dicho una y otra vez y no me hacen caso. Dios me ha iluminado. Siempre ha sido así. Solo hice lo que debía hacer. Dime. Está muerto. ¿Qué? Yo no entiendo, ¿cómo? El árbol de los deseos no lo salvó. Tú me dijiste que se iba a poner bien. Hice lo que me dijiste, lo dejé toda la noche en el árbol. Hice un té con las ramas. Pero lo bebió y ahora mi hijo está muerto, Chachín, está muerto. Dame a mi hijo de vuelta, devuélveme a mi hijo. Tranquilo, mi hijo amigo. Murió por tu culpa. Nunca te perdonaré, Chachín, nunca te perdonaré. Cálmate. Regrésame a mi hijo. Es imposible. Es el árbol de los deseos. Esto no tiene sentido. Está bendito. Es imposible. Esto no puede estar pasando. Debe haber algún error. ¿Es cierto que murió por mi culpa? Mi señor, yo lo maté. No. No puede ser posible. Es culpa del árbol. ¡Todo fue una mentira! ¿Por qué? Dime.
¡Dímelo! Dime, todos estos años puse mi fe en ti. Dime, ¿por qué nos has engañado? Dime ahora, ¿nos engañaste a todos? ¿Y para qué? ¡Dímelo! Todos creímos en ti. Dime, 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 dime. ¿Por qué lo hiciste? ¡Qué dolor tan grande siento! No lo soporto más. Chauncey, hijo mío. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Hijo de Adán. Dime quién eres. No busques consuelo en este árbol seco. Ayúdalo. ¿A quién? Al imán Sajid. ¿A Sajid? Yusuf, es la única esperanza de este pueblo. Nadie más podrá salvarlos. Las guerras siempre van a existir en el mundo. Y no puedes retirarte de la más importante de todas. Esta es la guerra más importante para la humanidad. El bien siempre va a ganar. Pero no será fácil. Tú eres uno de sus principales guerreros. Tu arma es la fe. Pero caíste en su trampa. El Corán y nuestro profeta siempre te van a acompañar. El bien y el mal son claros, pero Satán sabe cómo alejarnos del buen camino. Pero lo que no sabe es que no puede derrotar a quien tiene fe. Así es. La ignorancia hace que el hombre crea en los mitos en lugar de las enseñanzas de Dios. Y el demonio los atrapa. Siempre hay una oportunidad. Lo mejor viene de los pecadores. Y tú los conoces muy bien. Perdiste el tiempo con ese árbol. En lugar de buscar la verdad, le pediste salud al árbol en vez de pedírsela a Dios. Y fue culpa de tu ignorancia. Señor, perdónalo. Y perdona nuestros pecados. Cometimos un error. Esperaba que el imán Sajid fuera el de siempre, pero cayó en la trampa. El oro cegó su vista y su corazón. Sí, señor. Él es nuestra esperanza. Sí, solo tú puedes ayudarlo y traerlo a la verdad. Permite que sea tu maestro. Señor. Ahora está en manos del demonio. Ve y ayúdalo. Lucha a su lado y no lo abandones. Thank you.
Hijo mío. No tengas miedo. Ven, te ayudo. Ven. No tengas miedo de mí. Ven, vamos. ¡Engañaste! ¡Desgraciada! ¿Quién se cree que es? ¡Ya verá! ¡Te llevaste lo que es mío! ¡Arrancaré ese árbol de raíz! ¡Ya lo verás! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo, Satán! ¡Eres un manipulador! ¡Hoy es el día de tu final! ¿Querías jugar conmigo, ah? ¡Te maldigo en nombre de Dios! ¡Arderás! ¿A dónde vas, Iman Zahid? El profesor Caldón. ¿Dónde irá el imán con esa hacha en la mano? ¡Imán! ¿A dónde va tan enojado? ¿No piensas devolverme mi oro? ¿Quieres engañarme? Te mostraré cómo destruiré este árbol. ¡Te maldigo, demonio! ¿Quieres engañarme? ¿Eh? ¿Pero qué me pasa? Vaya, vaya, hijo de Adán. ¿Qué crees? Derrumbaré tu árbol y salvaré a todos de tus supersticiones y de todas tus ilusiones. Córtalo entonces. Dame fuerza, señor, para desterrar a Satán. En el nombre de Dios Todopoderoso. ¿Qué ocurre, sorprendido? No te molestes. Hace tiempo, cuando decías el nombre de Dios, lograbas derrotarme. Te tenía miedo y te esquivaba. Pero ahora no es así. ¿Sabes por qué? Porque antes lo decías desde el corazón y tenías mucha esperanza. Pero ahora solo piensas en el oro. Mi oro. Dices el nombre de Dios, pero no con el corazón. Por eso no podrás escapar. Ahora estás atrapado en mis manos. Tu corazón es todo mío. Yo lo controlo. Ahora me perteneces. ¿Acaso no querías oro? Estás sorprendido, ¿no es así? ¿Recuerdas cuando viniste con un hacha en tus manos? ¿Lo recuerdas? En ese momento me mandaste al suelo como lo hice yo. ¿Pero quién está así ahora? Estás bajo mi poder, mi pequeño ser insignificante. Ahora soy yo quien domina. ¿Sabes por qué? Porque en aquel momento tú viniste en nombre de Dios. Viniste a salvarlos a todos. Y también al pobre de Yusuf. Viniste a destruir la casa de Satán. Y en ese entonces eras muy fuerte. Y estabas decidido a acabar conmigo y con todo aquel que decidiera atravesarse en tu camino. Es muy gracioso cómo el hombre sucumbe ante el oro. Tú no eres más que un mortal. Y ahora estás perdido porque preferiste el oro que te daba. Y ahora eres mío. Hoy perdiste porque te dejaste llevar por el oro. Me diste tu corazón. A cambio de un simple metal, no vales nada. Como no vales nada, se acabó.
Ahora levántate. ¡Levántate! Ahora besa el árbol. Y tendrás tu recompensa. Todo esto será tuyo. Necesito esta madera para calentarme en invierno. Misericordioso. ¡Aléjate! ¡Aléjate de aquí, demonio! ¡Te dije que te largaras! ¡Fuera! ¡En el nombre de Dios, fuera de aquí! Señor, discúlpame. Te lo ruego. Seguí al demonio. Perdóname, Señor. No puedo ser un imán. No puedo. No, imán. Eres nuestro imán. Nunca perdiste. Al contrario, ayudaste a Yusuf y le diste libros. Como agradecimiento, él te salvó y nos salvó a todos. Pero no puedo ser un imán. Seguí al demonio. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Al final, usted no es un ángel, es solo un ser humano. Y la maldad jugó con usted, así como se aprovechó de mí y la debilidad de todo el pueblo. Adoramos a este árbol por muchos años, pero todo fue por nuestra ignorancia. No lo sabíamos y fuimos culpables de este mal. Al final terminamos adorándolo sin darnos cuenta de nada. Satán, el obsesivo, entra en la mente y los corazones sin que nos percatemos. Se aprovecha de nuestro subconsciente. Pero la batalla no ha terminado aún. Usted es un hombre educado y le pido que nos guíe por el camino correcto. Por favor, enséñenos a todos a leer el sagrado libro del Corán, como usted lo lee. La sunna de nuestro gran profeta Mahoma. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.